Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un placer inmenso poder compartir con ustedes en un día muy especial porque estamos a pocas horas de comenzar la Navidad, de tener el 24 de diciembre, ¿verdad? Un día muy especial. Estamos en el viernes, estamos a pocas horas. Bueno, pero también es un día de tristeza. Además de que es un día especial para todos, también es un día muy triste para nosotros, ya que cállese. Uy, chicas, tenemos el perrito aquí que lo tengo amarradito porque tenemos visita por ahí, pero este animalito, ay, qué terrible, siempre debe estar la mascota molestando, pero no importa, no importa. Vamos a continuar. Yo sé que el perrito, ¿verdad?, quiere estar acá conmigo, como siempre lo ha hecho. Quiere estar aquí de mequecito, fregando, ¿verdad? Pero bueno, continuemos con esta plática, con esta grabación. Como les decía, un día triste, porque en este momento nos dirigimos a darle santa sepultura de quien en vida fuera. La niña Catita, una de las bailarinas más famosas del Parque Libertad, el cual ha sido despedida de gran manera. Ustedes se pudieron dar cuenta el día de ayer en el Parque Libertad, se pudieron dar cuenta en el primer velorio que, ¿verdad?, hubo acá en la funeraria Los Olivos, aquí, por aquí cerca. Bueno, ustedes pudieron darse cuenta de la cantidad de personas que sí querían a Mamá Catita, como le decían, ¿verdad? Entonces, bueno, en este momento estamos a pocos minutos ya del entierro, de darle santa sepultura. Nos hemos vestido, nos hemos, ¿verdad?, puesto ya la camisita, la ropa, para poder dirigirnos al cementerio. Ella va a ser enterrada aquí en la Bermeja, en el cementerio de la Bermeja, aquí por la, si no me equivoco, por la, ¿cómo se llama esta calle? Boulevard Venezuela, ¿verdad? Boulevard Venezuela, ahí está la Bermeja, para los que, ¿verdad?, quieren ir a ver el entierro de Mamá Catita y no conocen. Bueno, está aquí sobre el Boulevard Venezuela, la Bermeja, donde va a ser sepultada este día a las 10. Va a salir de la funeraria de su parte de su casa de residencia hacia el cementerio, para estar en el cementerio más o menos a las 11. Así es de que allí los esperamos, ahí vamos a andar. Ahí vamos a estar. Y quiero decirles una cosa. Yo me enfoco en personas humildes, en personas que necesitan, en personas que sí necesitan una ayuda, necesitan un cafecito con pan. Ya hasta así quizás me dicen a mí, ahí viene cafecito con pan, porque eso les ofrezco. Y cuando viene una ayudita, los llamo y les digo, aquí les manda la suscriptora tal, tanto, ya sean 20, 25, 30, no sé, ¿verdad? Lo que manda el suscriptor, eso se les da en sus manos y en cámaras, para que no hayan malos entendidos. Bueno, pero a las personas necesitadas. Todos necesitamos, yo sé, todos se lo merecen, todos ganan haciendo concursos. Excelente, excelente. Mis felicitaciones y estoy de acuerdo, ¿verdad?, que se haga eso para esas personas que se lo merecen, participando en concursos y todo eso. Y alguna bendición que le llega a muchos, ¿verdad?, bailarines que se lo han ganado, ¿verdad?
se lo han ganado con su forma de ser y su forma de actuar, su forma de bailar. Excelente, no estoy, ¿verdad?, en contra de eso. Pero mi canal, yo, Mauricio Martínez, Dimas El Salvador, óiganlo bien, está enfocado en personas que lo necesitan. Si a esas personas humildes, a esos bolitos arrastrados, a esas personas que están postradas en el suelo, nadie les hace caso porque no dan vistas, porque no dan, ¿verdad?, nada de interesante. Pues déjenme contarles que para mí sí, para mí vale mucho, 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 ¿verdad? Así es de que ahí estamos ya tratando de ver cómo salimos. Porque la verdad es que hay que asistir, hay que ir a hacer videos, hay que ir a consolar a las personas humildes, ¿verdad? Y a todos, ¿verdad? Por supuesto, porque todos la hemos sentido, la muerte de mamá Catita. Pero esas personas humildes, ¿sabía usted? Mi amigo y querido suscriptor, de que esas personas que son humildes, las más humildes, las más necesitadas, son las que más sienten. Tal vez no es por la cercanía que tenían con mamá Catita, sino que sobre todo porque ellos también sienten que ya están cerca de ese momento. Miren, yo he hablado, he tenido personas, bueno, ya no está por ahí un personaje, un señor que estaba postrado, no sé si ustedes lo vieron en un video que hice ahí en el portal Adalia. Ahí estaba postrado, ahí permanecía, hoy ya no está, tengo días de no verlo. ¿Usted cree que esa persona, cuando ve casos así, no se siente, se siente mal, siente que puchica, que en cualquier momento le va a tocar a él ese? Y como no es famoso, nadie por él. Entonces, a esas personas hay que enfocarnos en esas personas. Yo no es que me la pique, que no, yo soy humilde. Yo no sé si voy a terminar así. Yo estoy todo enfermo, todo enfermizo. Por lo mismo que yo estoy todo enfermo, todo arruinado. Tengo problemas en mi salud. Por lo mismo yo hago por esas personas que están así, porque yo sé que Dios me puede recompensar y darme un poquito más de vida, un poquito más de fuerzas para poder seguir ayudando. Y gracias a los que me apoyan, por supuesto. Gracias a mi hermana, a mi hija, personas que, ¿verdad?, que me echan la mano para poder continuar, porque yo no lo podría hacer, ¿verdad? Aquí estoy en esta humilde vivienda, en este humilde apartamento, el cual rento, y no es fácil, me sale duro, tengo que rebuscarme, tengo que trabajar duro para poder lograr pagarlo, pero yo sé que Dios está conmigo. Muchos me dicen el chambroso, aquí que allá, ahí viene el chambroso, que aquí que allá, que ese tengan cuidado. Porque, miren, yo les puedo decir una cosa. Los videos se hacen, pero no se deben de ser aburridos. Los videos se hacen con sabor. Hay que ponerle salsa, ¿verdad? Y entonces yo lo único que hago es tratar de ponerle un poquito de interés, pues, de salsa, de sabor, a modo de que la gente diga, ah, qué bien, vamos a verlo, vamos a ver este video, vamos a ver. Eso es lo que yo trato de hacer, pero no es que yo trate de ser chambroso y de poner contienda entre los bailarines o entre las personas, para nada, porque si no, de nada serviría lo que hago yo con las personas humildes si estoy tratando de encender la llama con los otros. No, para mí todos son iguales. Para mí, hasta los más grandes son igual que los que están, que los indigentes, podríamos decir.
somos iguales todos, pero me enfoco a los más indigentes porque ellos son los que necesitan. Ellos son los que necesitan un plato de comida. Ellos son los que necesitan un cafecito con pan. Ellos son los que necesitan un dólar para poder sí, ir a comprar. No importa si van a comprar. ¿Qué sabemos? Vaya, les voy a contar un caso. Ese que le dicen coche bomba, uno que llega a bailar, hay veces sin zapatos porque se los han robado. Se andaba muriendo de la goma un día que hasta temblaba. Y llegó un amigo de él. Y otro bolito, digamos. Y yo le dije, hey, no andas un trago para es mi amigo que se anda muriendo. Yo ya se lo iba a conseguir, pero llegó este amigo y andaba en su coche bomba por ahí y se lo dio. Bueno, se lo empinó este coche bomba y no se logró tomar. Bueno, echó un trago bonito, ganó toda la botella, un trago bonito y lo botó. O sea, como que lo vomitó, no sé, no lo aguantó, no lo logró pasar. ¿Qué fue lo que pasó? El muchacho, el amigo se enojó y todo eso. Bueno, a la larga, para no hacerle largo el cuento, siguió la plática y él, en un descuido del amigo, le quitó la botella, se empinó el coche bomba y ahí se calmó. Al ratito ya andaba bailando, pero sí se andaba muriendo. Son cosas que podríamos decir, no, no le dé guaro al señor. No, un traguito te puede salvar la vida. Y no estoy mintiendo. Todos aquellos que han tomado pueden, ¿verdad? Pueden, ¿verdad? Decirme si o no tengo razón lo que estoy hablando. Bueno, pues hasta aquí los dejo. Mi video ha terminado. Espero les guste. Nos vemos en el próximo. Denle like y suscríbase. Soy Dimas El Salvador. Gracias. Saludos.